A quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo desde las redes sociales de la Coordinación General Aprende MX, en Facebook, Televisión Educativa, Plataforma México X, Aprende MX y el grupo de Facebook Docentes Aprende 2.0. Mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida a este webinar que se titula Cuando ya teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Enfoque Agile en Educación, donde de la mano de nuestro especialista del día de hoy, platicaremos sobre qué es el enfoque Agile y cómo está relacionado con Scrum, Design Thinking y Lean Startup. Si ustedes están interesados en la gestión y desarrollo de proyectos, acompáñenos para conocer más sobre esta novedosa metodología Agile, cuáles son sus componentes y cómo se puede implementar en el aula con las y los estudiantes. Para abordar este tema nos acompaña el maestro Jesús Carlos Rivera, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido. Hola Julieta, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y darte las gracias a todos ustedes por la participación. Saludar a todos quienes están conectados. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Al contrario, y si me permites, Jesús, pues voy a presentar parte de tu larga trayectoria. El maestro, bueno, él es maestro de Administración de Negocios por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Es licenciado en Administración y Sistemas Computacionales por el Centro Universitario Hidalguense. Él tiene una certificación y esta certificación evidentemente pues lo relaciona con estos temas que el día de hoy pues nos va a compartir en este webinar que tiene que ver con lo ágil y con todo lo que tiene en torno a la competencia laboral, porque él tiene una certificación en competencia laboral, calificación de consultoría general por parte del Consejo Nacional de Normalización y certificación de competencias laborales, así como en Train the Trainers Lean Startup por la Universidad Anáhuac. También Jesús ha participado en la Administración Pública Federal y Estatal durante 25 años, coordinando proyectos a nivel directivo orientados a sistemas de gestión de la calidad, administración y planeación estratégica, presupuesto basado en resultados, gestión presupuestaria, sistema de control interno y administración de riesgos, gestión de infraestructura y equipamiento, así como sobre emprendimiento con alumnas y alumnos de media superior. Él también es consultor de negocios y asesora a emprendedores en la conformación e integración de su plan de negocios. Imparte cursos y talleres sobre gestión de proyectos con metodologías ágiles, modelo de negocios, planeación estratégica, ventas, administración financiera y dirección, entre otros. Y bueno, de nueva cuenta, muchas gracias Jesús por acompañarnos, muchas gracias. Y si me permites, antes de comenzar a escucharte, quiero recordar que estamos esperando sus preguntas y o comentarios mediante nuestras redes sociales para que Jesús nos ayude a responderlas. Ahora sí, te escuchamos atentos. Adelante, Jesús. Muchas gracias, Julieta. Pues bien, agradezco de nueva cuenta la oportunidad para poder platicar durante los siguientes 45, 60 minutos sobre un tema que me apasiona a mí en lo particular, que es la gestión de proyectos. La gestión de proyectos, como todo el conocimiento, como todo lo que hemos visto en el mundo, ha evolucionado y hoy nos presenta diferentes herramientas, diferentes enfoques y elementos que como tal vienen a facilitarnos la labor. Bien, si me permiten, voy a compartir con ustedes una pequeña presentación en donde abordaremos algunos de los elementos que componen el enfoque ágil y cómo este tiene relación con la educación. En 2020, en febrero del 2020, los docentes teníamos la mayor parte de las respuestas con respecto al proceso educativo. El acto de enseñanza, el aprendizaje, lo desarrollábamos en entornos relativamente controlados, perfectamente bien desarrollados, nuestras planeaciones, nuestras programaciones. Y en marzo del 2020, esto cambió. El COVID vino a obligarnos a cambiar muchos enfoques. Nos vino a obligar a aprender nuevas tecnologías. Nos obligó a recomponernos, a reconformarnos, a reorientarnos, a desaprender y a volver a aprender. En este contexto, los docentes, evidentemente, fue un trabajo compartido. Toda la comunidad educativa tuvo
tuvo mucho que hacer, tuvo mucho que aprender, tuvo mucho que desarrollar. Y la innovación fue factor fundamental. Los docentes, al final de cuentas, tuvieron que tomar el toro por los cuernos, si me permiten la expresión, y entramos y enfrentamos el reto. Y esto nos pone en un punto. Lo único que es constante en nuestra vida es que siempre hay cambios. Y los cambios los tenemos que abrazar. Tenemos que adaptarnos a ellos y tenemos que darnos cuenta que al final de cuentas tenemos que estar innovando. Pero la innovación surge como la necesidad de generar respuesta a las necesidades, a las problemáticas que se están presentando. En este sentido, la gestión de proyectos ha venido evolucionando desde el 2001, que se tiene más o menos referencia de acuerdo con varios autores, y surge el enfoque ágil. El enfoque ágil surge como una necesidad a la gestión de proyectos de tecnologías de información y comunicación, porque sucedía que en los proyectos hay cuatro variables muy relacionadas, que están vinculadas: el tiempo, la calidad, el costo y el alcance. En este sentido, los proyectos se desarrollaban de forma escalonada, en forma de cascada, mejor dicho, sucedía una etapa tras otra. Y en ocasiones, en muchas ocasiones, los proyectos se salían de estas variables. O no acabábamos con la calidad necesaria, o no acabábamos en el tiempo acordado, o nos salíamos de presupuesto. Entonces, allá el enfoque ágil viene a presentar una serie de herramientas, de elementos, no son metodologías, son recursos, que al final de cuentas lo que buscan es adaptarse y desarrollar y gestionar los proyectos bajo ciertas premisas: la rapidez, la flexibilidad y la adaptabilidad. La rapidez tiene que ver con que el gestor de proyectos tiene que estar generando productos mínimos viables en sprints, y un sprint es la entrega continua, rápida e incremental del valor que se le genera a cada uno de estos productos mínimos viables. A diferencia del de gestión de proyectos en cascada, nosotros vamos entregando en el enfoque ágil productos de forma rápida, secuencial e incremental, de forma que le generemos mayor valor al cliente. Probamos, entregamos ese producto, lo damos a probar a nuestro cliente y recibimos retroalimentación de forma rápida y adaptamos y adoptamos esas modificaciones y las incorporamos en el proyecto. De tal manera que la flexibilidad es uno de los principales paradigmas que tenemos que reformar o reconstruir bajo el enfoque ágil. La flexibilidad y la adaptabilidad son factores fundamentales, porque bajo un enfoque en cascada contamos con diferentes elementos, con diferentes planeaciones que tenemos que seguir a pie juntillas, que tenemos que estar observando y atendiendo en todo momento. Y parecería que en cierto momento el proyecto se está atendiendo más a la planeación que a la necesidad del usuario, a resolver los problemas por los que el proyecto se gestó, por los que el proyecto se generó. Entonces, en 2001, surge el manifiesto. El manifiesto ágil, como les comento, en su principio surge para resolver o para gestionar proyectos de tecnologías de información y comunicación. Básicamente, el manifiesto ágil se orientaba al cómo desarrollar sistemas de información. Son 12 principios que conforman el manifiesto ágil. Estos elementos del manifiesto ágil, como pueden ver, se basan en elementos fundamentales y que son pilares para todo el proceso. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente. El cliente juega un papel fundamental en la gestión de proyectos bajo el enfoque ágil. El cliente está al centro y todo el equipo de gestión del proyecto está oscilando en escuchar las necesidades y las expectativas presentes y futuras, y está trabajando en atender esas necesidades. Abrazamos los cambios. Los cambios, al final de cuentas, como les comentaba, lo único constante en la vida es que siempre hay cambios. Entonces, como tal, en un equipo ágil, el cambio se entiende, se acepta y se trabaja gracias a él. Entregamos valor frecuentemente.
Esta parte es fundamental porque la entrega de valor se tiene que hacer de la forma más rápida, de la forma más continua, para obtener retroalimentación rápida del cliente e incorporar esa retroalimentación en la mejora de los productos mínimos, de los productos mínimos viables o del sprint, como se llama. El equipo trabaja en un entorno de motivación, apoyo y confianza. Bajo un enfoque ágil, las personas son fundamentales. Bajo un enfoque ágil, necesitamos que el equipo de trabajo tenga una plena conciencia de la importancia que tiene el rol de cada individuo en el desarrollo y en la gestión del proyecto. Bajo el enfoque ágil, el equipo es fundamental. El equipo, las habilidades blandas del equipo se tienen que trabajar mucho en función de diferentes elementos, en diferentes roles, pero las habilidades blandas de los integrantes del equipo forman parte fundamental en la gestión de los proyectos. El método más eficiente es la comunicación cara a cara. Sí hay correos electrónicos. Fíjense que algo muy curioso es que cuando pensamos en el enfoque ágil, en estas herramientas de Design Thinking, Lean Startup, pensamos en tecnología, pensamos en startups, en empresas de corte tecnológico, pero está alejado de la realidad. En realidad, el enfoque ágil tiene su fundamento, ahorita lo vamos a ver, en el método científico, y sí utilizamos la tecnología, sí, pero como mera herramienta que facilite la gestión y la transformación. No se basa en la tecnología, el enfoque ágil se basa en las habilidades de los individuos para lograr la generación continua, rápida e incremental del valor. En este sentido, como pueden ver ustedes, la entrega de valor es la medida principal de progreso. Algo que me agrada mucho de este método, de este cuerpo de conocimientos del enfoque ágil, es que el equipo, como les comento, es la parte fundamental del negocio. Se necesita para tener un enfoque ágil, para gestionar nuestros proyectos bajo Scrum, bajo esta metodología, bajo este enfoque, necesitamos que los cuerpos, que los individuos sean multidisciplinarios, que nuestros equipos sean multidisciplinarios. Y lo más curioso es que todos los miembros del equipo están comprometidos con el desarrollo de sus competencias. Cada uno de los individuos es consciente de sus fortalezas y de sus debilidades, pero las debilidades se gestiona un programa de compromiso que nos lleve a ir escalando continuamente esas competencias, en desarrollar nuevas habilidades. El equipo, el líder, es uno mismo y entre todos se va gestionando el éxito del proyecto, porque en la medida que cada uno de los integrantes es fuerte, el equipo se hace fuerte. Y si el equipo es fuerte, entonces se generan los resultados. Algo que también me fascina de este enfoque, es el enfoque a la excelencia, la atención a la excelencia y a la mejora continua. Cuando yo empecé a revisar la literatura del enfoque ágil, me daba mucha risa porque muchos de los elementos bajo los que se está sustentado el enfoque ágil, los veíamos en la escuela de la calidad. Yo soy administrador por formación, como lo comentaba Julieta, y algo que me apasiona son los sistemas de gestión de la calidad. Y el ciclo de Deming forma parte fundamental del enfoque ágil. El planear, hacer, verificar y actuar es el ciclo de la mejora continua y está impreso, está implícito en la gestión de proyectos bajo este enfoque. Como les comentaba hace rato, el que haya equipos autoorganizados busca precisamente facilitar las interacciones, dinamizar las interacciones y que en la medida de lo posible se vaya generando mayor valor al cliente y se le vayan entregando esos productos mínimos viables o esos productos que al final de cuentas están generando para resolver las necesidades, tanto presentes como futuras. Como les comentaba, la reflexión de los equipos es fundamental. Entender y dimensionar qué hicimos bien para tenerlo como medida para repetir en próximos proyectos, pero también identificar qué hicimos mal para identificar las áreas de oportunidad que en futuros proyectos nos lleven a mejorar el desempeño en la gestión de los proyectos. De nueva cuenta, les comento, el ciclo de mejora continua, el planear, hacer, verificar y actuar, está impreso, está implícito en este enfoque ágil. Ahora bien,
El enfoque ágil, como les comentaba, es un conjunto de herramientas, no es una metodología, no es una técnica, es un conjunto de herramientas y que nosotros como gestores de proyectos tenemos que saber en qué momento recurrir a ellas para resolver las problemáticas. De forma general, pudiera comentarles que existen estas tres herramientas, que es Scrum, Design Thinking y Lean Startup. Las tres, reitero, pueden trabajar de forma integrada, de forma en que una no suple a la otra. Al final de cuentas, se complementan e interaccionan. Y cuando interactúan, generan una sinergia impresionante. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta están orientadas a resolver las necesidades del cliente. Como les comentaba, este enfoque ágil también me sorprendió mucho porque se basa en algo que ustedes conocen y dominan perfectamente y lo exponen en las aulas, el método científico. Al final de cuentas, el enfoque ágil lo podemos reducir sin caer en un ánimo reduccionista, en la observación, el planteamiento del problema, generar hipótesis, experimentar y analizar los resultados. Observar qué es lo que necesito, qué es lo que está faltando. Definir y determinar qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. A partir de ello, determinar una hipótesis que es la forma en que pudiera resolver ese problema, generar una alternativa de respuesta a través de la experimentación y analizar los resultados que yo estoy obteniendo. Scrum, wow, si vamos a hablar de Scrum, hay mucho de qué hablar. Por ejemplo, hablar de audio, de Scrum, nos lleva a hablar de roles, de artefactos y de productos que se van generando. Por ejemplo, tenemos las partes interesadas que son a partir de las cuales se va a generar el proyecto, que van a identificar o que van a tener necesidades. De ahí viene el dueño de producto, que es el que tiene, ya forma parte del equipo Scrum, que es el que va a tener comunicación e interacción con las partes interesadas. El equipo de desarrollo es fundamental. El equipo de desarrollo es el que va a transformar esas necesidades y va a gestionar el proyecto. Y esto se hace a través de diferentes artefactos. ¿Cuáles son esos artefactos? Básicamente, tenemos la pila de producto, tenemos la pila del sprint, y la pila de producto se determina, en esta pila de producto se determina cuáles son las necesidades que tiene el cliente. Se priorizan las actividades que se tienen que desarrollar para resolver esas necesidades. Esas necesidades son atendidas por el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo determina cuáles serán las actividades que se van a desarrollar y determinan la planeación del sprint. ¿Qué es un sprint? El sprint es un ciclo a través del cual generamos y entregamos valor de forma continua, rápida e incremental. Y esta generación de valor tiene que ser revisada, tiene que ser validada por el dueño del producto a través de ciertos eventos, como son las reuniones diarias, como son las revisiones del sprint. Al final de cuentas, cuando se logra la gestión de todo el proyecto, el resultado del proyecto, el equipo tiene que realizar una reunión de retrospectiva para poder determinar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Ahora bien, Scrum, hasta aquí como herramienta de gestión de proyectos, suena interesante, suena divertida, permítanme la expresión. Pero ¿cómo puedo utilizar Scrum en el contexto educativo, dentro del aula? Hasta aquí estamos de acuerdo que Scrum lo puedo utilizar para proyectos, para el aula. Ahora, Scrum en el aula también lo puedo utilizar con mis estudiantes y que ellos se conviertan en equipos Scrum que generen productos, que gestionen sus proyectos y que generen respuestas, que generen resultados a través de sus productos mínimos viables. Al final de cuentas, como docentes, estarán de acuerdo conmigo que buscamos que nuestros estudiantes
tomen decisiones, que sepan trabajar en equipo, que estén orientados a un enfoque analítico, que revisen, que analicen, que vean qué se puede hacer y que no se conviertan, y por eso se dejó el enfoque instruccional, en donde nosotros dábamos instrucciones, el estudiante lo repetía, y el enfoque Scrum, estoy cierto que si nosotros aplicamos el enfoque Scrum en las actividades en equipo, podemos generar excelentes resultados, porque al final de cuentas le estamos entregando al estudiante y a todos nuestros estudiantes el control para que ellos vayan desarrollando el aprendizaje a sus propios ritmos, desde luego supervisados por nosotros, no supervisados, orientados y guiados por el docente en el aula, para que entonces el estudiante genere su propio conocimiento a través de la generación de los productos que nosotros le estamos solicitando. Prácticamente, ¿en qué momento entraría el docente en este contexto del Scrum? Evidentemente, Scrum funciona y aplica al 100% en aprendizaje basado en proyectos. El docente fungiría como dueño del producto, y como dueño del producto es el que le va a decir al estudiante cuáles son los requisitos que tiene que lograr el proyecto. Entonces, los estudiantes se autogestionan para generar los resultados. Seamos honestos, los trabajos en equipo, ¿cómo funcionan en la mayor parte de las aulas? Tal vez no de nuestro país, sino de otro país. Ok, Juan, tú haces la parte 1, tú la parte 2, tú la parte 3, Pedrito, tú la parte 4, yo la integro y Manuel la expone. ¿Cierto o falso? Scrum va a cambiar el enfoque, va a cambiar la dinámica, va a buscar que todos se integren, que todos generen conocimiento y en consecuencia se dé una generación continua, rápida, incremental de valor. ¿Y cuál sería el valor? La generación del conocimiento significativo que nosotros estamos buscando a través de este aprendizaje basado en proyectos. El estudiante, evidentemente, tendrá que desarrollar estas actividades como la revisión, la determinación del sprint, determinar las actividades necesarias, construir el producto mínimo viable y estarle entregando de forma continua, rápida, incremental al docente este sprint, el resultado de este sprint, para que sea revisado y en función de las observaciones que le dé el docente, se incorporan al proyecto y se vuelve a iniciar el ciclo. Y estamos en el ciclo de la mejora continua, planear, hacer, verificar, actuar. Entonces, y al término del ciclo, desarrollar una reunión con los equipos, con el equipo de desarrollo, con nuestros estudiantes, para que identifiquen sus fortalezas, para que identifiquen sus debilidades y generen programas que les permitan desarrollar esas competencias que al final de cuentas les van a servir no para proyectos, no solamente para la siguiente materia, al final de cuentas son habilidades y son competencias que forman parte de la misma currícula que tenemos que atender. En función de esto, estoy cierto que Scrum es una herramienta fundamental y que puede ayudarnos demasiado. Hablando de Design Thinking, vaya, Design Thinking también surge por ahí de 1970, y lo que busca es diseñar y desarrollar productos basados en necesidades reales que tenga una población, que tenga un usuario. Muchas veces generamos productos, generamos servicios que resuelven mi problema, resuelven mi necesidad. Jesús, Design Thinking, ¿cómo puede ser aplicado? Design Thinking también puede ser aplicado en el aula a nivel macro, a nivel micro. Puede ser utilizado Design Thinking desde el rediseño de un programa curricular hasta el diseño de mi plan de clase. Design Thinking lo que busca es poner de nueva cuenta al estudiante en el centro, al usuario en el centro, escuchar qué es lo que necesita y generar soluciones que se adapten a sus necesidades. Lo que buscamos con Design Thinking es que lo que se genere, el resultado que se genere, el producto que se genere, de verdad resuelva las necesidades y las expectativas del usuario. Design Thinking se basa en estas seis fases. La primera fase, empatizar. La segunda, definir. La tercera, idear. Cuarta, prototipar, probar y evaluar. ¿Qué es empatizar? Empatizar
tiene la base en conocer al cliente, no como cliente, como persona. Qué profundo. Conocer a nuestro estudiante, no como estudiante, sino como persona. Identificar qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que puede, qué es lo que no puede. Porque a veces también generamos o diseñamos planes y programas, diseñamos estrategias de intervención en el aula centradas en todo menos en el estudiante. En ocasiones sucede, seamos honestos. En ocasiones diseño y determino qué es lo que me gustaría que pudiera pasar, pero sin que yo considere la realidad, las posibilidades y los recursos del estudiante. Design Thinking viene a modificar y viene a poner, y por eso lo pone en la primera etapa, empatizar. Conoce a tu estudiante, conoce al cliente, no como estudiante, sino como persona. Definir es identificar el problema. Roberto Hernández Sampieri, en su libro de investigación, Metodología de la Investigación, cita a Acuff y dice que un problema adecuadamente planteado es un problema parcialmente resuelto. Cuando nosotros logramos definir cuál es el problema, prácticamente el problema ya está resuelto. Falta hacer las cosas, falta poner las estrategias, estoy cierto, pero ya tenemos certeza de qué es lo que tenemos que hacer. Y ya no suponemos, ya no dilucidamos, sino que ya tenemos elementos muy claros de hacia dónde tenemos que apuntar nuestras baterías para lograr los resultados que estamos buscando. Idear es la etapa en donde nuestra creatividad se le da rienda suelta para generar soluciones innovadoras. Y la innovación es la aplicación de la creatividad para resolver problemas reales. Prototipar es construir precisamente esa solución. Prototipar implica construir un producto mínimo viable, un producto que se lo vamos a entregar al cliente para que lo pruebe. Es saber si este prototipo, si este producto de verdad resuelve sus necesidades. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? Y es la quinta etapa, el testear, el probar. Saber qué está bien y qué está mal, con el ánimo de incorporar esas áreas de oportunidad en el prototipo y volver a continuar el ciclo. Al final de cuentas, es un ciclo muy rápido, es un ciclo continuo, como lo digo, es incremental, y de generación de valor que va aportando mejoras a la gestión, tanto de los proyectos como el diseño de productos, como el diseño de proyectos, y Design Thinking aplica para todo esto. ¿Cómo podría concluir este webinar? El enfoque ágil pone al usuario como protagonista. El enfoque ágil no puede ser enfoque ágil si el usuario no está al centro, si las necesidades del usuario no son consideradas, no son escuchadas. Y fíjense qué curioso, no estamos hablando no solamente de necesidades y expectativas presentes, sino necesidades y expectativas futuras. Implica dar un paso más allá, implica tener una ventaja competitiva, ser más competitivos para estar escuchando a nuestro cliente, para estar escuchando a nuestros usuarios, para estar escuchando a nuestros estudiantes. Hoy día se nos viene un tercer cambio. Ya pasamos del modelo presencial al modelo digital o al modelo a distancia y ahorita ya estamos entrando al modelo híbrido, donde algunos todavía no tenemos certeza de cómo va a operar. Algunos todavía no tenemos certeza de cuánto tiempo estaremos en el aula, con estudiantes, sin estudiantes, cuántos estudiantes, etcétera. Entonces, el tener al usuario, al estudiante en la base, en el centro, nos permite generar soluciones muy eficientes, muy creativas. Algo que se me olvidaba comentarles y que lo quiero apuntar como conclusión, es que el enfoque ágil permite los errores. ¡Wow! De hecho, la premisa es, si te vas a equivocar, equivócate rápido y equivócate barato, porque esas equivocaciones te van a generar conocimiento, te van a generar nuevos elementos que te permitan construir mejores soluciones. No existen esquemas rígidos, el enfoque ágil es todo menos rígido. En el enfoque ágil, la adaptación es la parte fundamental, es la premisa del enfoque. Las personas son elementos básicos, las personas son elementos fundamentales,
El enfoque ágil no hace a un lado los conocimientos técnicos, al contrario, está cierto de que los conocimientos técnicos más otros elementos como la inteligencia emocional son importantes y fundamentales. Y en esta parte, las personas, para formar parte de un equipo que se gestiona bajo enfoque ágil, se necesita un compromiso del individuo en la mejora continua. Ya no podemos no se vislumbra un integrante que sea apático, que no esté comprometido consigo mismo y en consecuencia comprometido con el equipo. Por eso creo que el enfoque ágil implementado en aprendizaje basado en proyectos es importantísimo, es una herramienta muy buena y también nos va a ayudar evidentemente para gestionar proyectos para la escuela. Entonces, en este sentido, las personas son básicas. Por último, la generación de valor es lo fundamental. Sí está muy padre, nos llevamos muy bien, Jesús, nos equivocamos rápido, pero nos equivocamos barato. Sí escuché a mi cliente, y le estoy generando valor, le estoy entregando al cliente, al usuario, el valor que él estaba esperando, estoy resolviendo sus necesidades, estoy resolviendo sus expectativas. Por eso, si se dan cuenta, en el enfoque, en el design thinking, la primera etapa, el empatizar, el escuchar. Y en Scrum, si nos íbamos a la parte superior del diagrama, donde estaban las partes interesadas y el dueño del producto, esa interacción con el cliente es fundamental. Cliente, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Para ti qué es calidad? ¿Para ti cuál es el producto que estás esperando que te entreguemos? Y forma parte de el equivocarse, forma parte, estoy cierto. Pero lo que estamos haciendo es reducir la brecha entre las equivocaciones y el gasto de recursos. Los recursos por su naturaleza son escasos. Entonces, tenemos que aprovechar todas las herramientas, todas las tecnologías y todos los métodos para generar de forma continua incremental valor que resuelva necesidades de todos nuestros usuarios. Por último, quisiera dejarte algunos recursos para que puedas consultar que van a ampliar evidentemente este tema. Respecto a Scrum, te recomiendo el libro El Revolucionario Método para Trabajar el Doble de Tiempo, el Doble en la Mitad de Tiempo de Jeff Sutherland, y te recomiendo que entres a la página scrumguides.org, donde hay un montón y de recursos que te pueden servir. Respecto a Design Thinking, evidentemente el libro de Tim Brown, y hay una página de designthinking.services que contiene también muchos recursos que están disponibles para ti. Design Thinking para la Innovación Estratégica de Idris Mout también es muy bueno. Revisa la conferencia de Tim Brown en TED.com, que está traducida y es muy, muy interesante. Respecto a Lean Startup, te recomiendo el libro de Eric Ries, creador de este método, El Camino hacia Lean Startup. Evidentemente los recursos de mi mentor, el maestro Néstor Guerra, hay un video en YouTube, también tiene su página web con varios recursos, porque Lean Startup lo va a cambiar todo. Y te recomiendo el libro Lean Startup en Educación de Pablo Peñalver, su página web www.pablopenalver.com también tiene muchos recursos para aplicarlos directamente en el aula. Pablo Peñalver tiene todo tiene todos esos recursos, como te comento, que son directamente aplicables en el aula y vienen en forma de guías y tiene muchos formatos, tiene muchos recursos que serán de utilidad para la implementación del enfoque ágil en el aula. Pues bien, Julieta, no sé si hubiera alguna pregunta, estoy a sus órdenes con mucho gusto. Vaya, vaya que sí hay preguntas, maestro, porque además de todo lo interesante y de cómo nos presentas estos modelos para apropiarlos, para aterrizarlos en el aula, pues nos dejas con algo que se fue gestando a lo largo de los años y que ahora cobra vida, que cobra notoriedad por el contexto que todos conocemos. Pero hablar de proyectos con los estudiantes y pensar o hacer el símil del estudiante con el cliente, pues nos lleva a migrar a modelos tan profesionales y tan escrupulosos como los que nos presentas. Hay muchas preguntas y yo solamente te quiero hacer énfasis en esto, en que no perdemos de vista que los estudiantes van a conocer estos métodos a partir de que las docentes o los docentes lo quieran llevar a esta área,
pero que no solamente se va a quedar ahí el conocimiento, sino a lo largo de la vida. Esto es, pues, una de las grandes ventajas y bondades que tiene lo que acabas de comentarnos en esta interesante exposición. Y si me permites, Jesús, pues tengo muchas preguntas. Dice Isabel Putpech, ¿en qué nivel educativo es factible aplicar la metodología Agile o Ágil, ¿no? Para castellanizarlo, ¿en qué momento? Perdón, si me pudiera repetir la pregunta. Con mucho gusto. Perdón, un poco de audio. ¿En qué nivel educativo es factible aplicar esta tecnología? La tecnología ágil. En todos. En todos. El enfoque ágil lo podemos utilizar, insisto, para la escuela o en el salón. Para la escuela el enfoque ágil es fundamental, es bien interesante. Yo siempre cuando hablo de proyectos, Julieta, hablo de que un proyecto nosotros lo ejecutamos en todo momento. Cuando estamos preparando una fiesta de 15 años es un proyecto. Un proyecto es un conjunto de actividades que tienen un inicio, que tienen un fin y que generan un resultado único y particular. Ese es un proyecto. Oye, Jesús, mañana quiero volver a celebrar la fiesta. Será un proyecto diferente, tendrá un inicio, tendrá un término y los resultados van a ser completamente diferentes. Entonces, el nivel educativo en que pudiéramos aprovechar el enfoque ágil prácticamente va desde el preescolar hasta, evidentemente, posgrado. Lo podemos utilizar para la escuela o dentro de la escuela. Yo creo que el aprendizaje basado en proyectos, insisto, desde primero de primaria, incluso se puede estar utilizando a nuestros niños de preescolar, desde luego también. ¿Por qué? Porque fíjate, también son los más participativos. Es bien curioso. Yo imparto cátedra en licenciatura y en posgrado, y de momento sí se encuentra uno con estudiantes que pueden ser un poco apáticos, que el tema este de las tecnologías de la información y la comunicación ya me sacó el internet, no puedo estar, porque también es una de las realidades. Sin embargo, yo creo que entre más pequeños, mayor capacidad de adaptación tenemos. Más rápido nos adaptamos. Entonces, yo no le veo problema para poderlo utilizar desde esas etapas de la infancia. Vaya, ya está la respuesta para Isabel. ¿Cómo podríamos implementar el uso del Scrum con los alumnos de preescolar? También pregunta, y la voy a conectar con la otra. ¿Cuál consideras que es el principal reto para las docentes y los docentes al momento de implementar el enfoque ágil? Ok. El primer reto para los docentes es la adaptación al cambio. Y es en general. Al final de cuentas, cuando empezamos a ver algo, algo nuevo, siempre podemos tener dos reacciones. Si funciona o no funciona. Y de verdad, a veces somos muy, muy, nos polarizamos. Yo, ¿qué es lo que recomiendo? Tener la suficiente apertura para darle la oportunidad a la herramienta. Ahora, pudiera ser la siguiente pregunta. ¿En qué momento? ¿Al inicio del ciclo, a la mitad o al término? ¿En qué momento? Y fíjate que hay una herramienta en Scrum que se llama el lienzo Kanban, el tablero Kanban. Entonces, el tablero Kanban, y como todo el modelo del enfoque ágil, dice, empieza a utilizarlo ya. ¿Cuál es el mejor momento? Ahora, mañana. Empieza con pequeños cambios. Si tú quieres, evidentemente, el hecho, mañana no vamos a ser expertos, pero empieza a incorporar la herramienta poco a poco, y recordemos el principio, la generación continua, rápida e incremental del valor. La implementación continua, rápida e incremental de las herramientas nos permitirá convertirnos en expertos. ¿En qué momento? Ya. A partir de este momento, efectivamente. También tenemos otra pregunta. ¿El Scrum y el Design Thinking se llevan a cabo de manera paralela o qué recomiendas? Sí, se pueden llevar de manera paralela. De hecho, Scrum gestionaría el proyecto de Design Thinking y todavía lo podemos complementar con Lean Startup. Insisto, ajá, son herramientas que se complementan, que se integran, que si bien pueden verse como elementos aislados, son herramientas que nos generan valor, son herramientas que generan sinergia. A mí me fascina este concepto de sinergia, que es el efecto que se logra cuando la suma de las partes es mayor a todo. Bajo un enfoque aritmético, una manzana más una manzana, pues son dos manzanas.
un enfoque de sinergia, una manzana más una manzana puede ser un puré de manzana, una ensalada de manzana, etc. Entonces, el sumar las herramientas te va generando sinergias. Evidentemente, pues hay que irse dando tiempo para ir viendo en qué momento poder ocuparlas, ¿no? Yo recomendaría empezar con Scrum, pero empezando con Scrum es empezando con Design Thinking y después con Lean Startup. Es decir, reitero, este enfoque ágil, ¿qué fue lo que hizo? Elimina el enfoque de desarrollo en cascada, de desarrollo de sistemas bajo enfoque de cascadas, y le mete mucha velocidad. Entonces, si empiezas a leer hoy Scrum, ¿por qué no empezar a mañana a leer Design Thinking y pasado mañana Lean Startup? Y un día leer un capítulo de los tres. Entonces, es la parte divertida de esto. Qué interesante, Jesús, de verdad. Y también preguntan que qué actividades recomiendas para que los padres de familia pues se involucren e implementen este enfoque en las actividades de casa. Híjole, incorporar a los papás en el enfoque de Scrum, que puede partir simplemente desde el cómo se gestionan ellos como padres de familia en beneficio de las actividades escolares. Hoy día ya estamos regresando a la escuela, estamos regresando a los centros educativos, regresaremos bajo ciertas condiciones diferentes a las que había en febrero. Ya teníamos las respuestas en febrero y en marzo nos cambiaron las respuestas. Entonces, yo creo que es una excelente manera de ir aprendiendo a desaprender lo que hacíamos para aprender a hacer nuevas cosas y cómo lograr una mejor interacción y adaptarnos de forma más eficiente a esto que llaman la nueva normalidad. Jesús, ¿hay tiempos definidos para cada uno de los componentes del Design Thinking o algún aproximado? ¿Podríamos hablar de tiempos en estos modelos? Por ejemplo, un producto mínimo viable o el sprint, mejor dicho, se busca que los sprint tengan una duración máxima de 30 días, entre 20 y 30 días, cuando mucho. Hablar de un sprint de más allá de 30 días ya es dejar un sprint demasiado holgado en donde tal vez esté perdiendo el enfoque, insisto, tal vez esté perdiendo el enfoque de qué era lo que quería el cliente, de qué es lo que le tenía que entregar al cliente. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y ya le empecé a dar mejora. Oye, yo creo que se vería mejor así. Yo creo que quedaría mejor así. Y si bien estas herramientas no coartan la libertad de los diseñadores, los desarrolladores, del equipo de proyecto, sí buscan evidentemente que lo que estemos haciendo sea muy apegado a lo que el usuario quería. Por eso esta parte del ciclo de Deming, planear, planificar, actuar, que esta parte de la planificación sea muy rápida para obtener retroalimentación del cliente e incorporar esas observaciones, esas áreas de oportunidad en el siguiente sprint. Por eso el sprint no tiene que ser muy, muy tardado y tiene que durar máximo 30 días. 30 días. Muy bien. Y esta parte de que los equipos multidisciplinarios es fundamental. Definitivamente. Gus Hernández, Vianey Rebollar, Albarrán, de la Dirección de Educación Secundaria, comentan, interesante metodología, Design Thinking, para planear las clases, proyectos y estudios de caso, te felicitan, muchas gracias. María Guadalupe Segura, excelente webinar, me encantó, gracias por compartir, y bueno, también tiene pues esta duda, si se pueden pues implementar en conjunto, si pueden llevarse a cabo, ya lo contestaste. Y tenemos por aquí Muchas también gracias, sí. otra pregunta, que es maravilloso cómo podríamos integrar un equipo, porque se habla de hacer equipo y que el ejemplo de que cuando se da clase cada uno tiene un pues algo que hacer, un objetivo particular, se trata de que todos sepan de todo, que eso es muy bueno, que eso es muy buen enfoque. Así es, y fíjate que de nueva cuenta no viene a pelearse con ningún enfoque. Hablar del aula invertida, utilizando Lean Startup, Design Thinking, Scrum con aula invertida, es un proceso bastante, bastante curioso. Permítanme la expresión divertido. Cuando yo hago algo que me gusta, digo que me estoy divirtiendo, porque al final de cuentas es divertido poder hacer lo que a ti te gusta. Y es divertido porque empiezas a encontrar, incluso sobre el tema que estás estudiando,
diferentes enfoques, diferentes formas de ver las cosas. Implementar el aula invertida con Scrum, yo creo que vendría a potenciar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes muchísimo. El soltarles a ellos el proyecto y yo como el producto, como docente, solamente estar definiendo y determinando características y requisitos, evidentemente me lleva a mucho trabajo, me lleva a definir rúbricas de evaluación muy consistentes, muy claras, muy concretas, muy específicas, ¿verdad? Se conviertan en una guía y orientación de mis estudiantes. Darles todo el material bibliográfico, la parte conceptual, evidentemente, pero incorporar la invertida con Scrum es impresionante. Otra pregunta. Es que tenemos varios comentarios, felicitaciones y con mucho gusto, bueno, Julieta. Muchas muchas gracias. Dudas, Jesús. Josefina Magaña, la maestra Magaña pregunta, ¿cómo utilizar las habilidades blandas frente a lo nuevo en educación? Eso está muy interesante. Como comentaba, muchas gracias por su amable pregunta. Las habilidades blandas son parte fundamental de esta herramienta, de este cuerpo de herramientas, del enfoque ágil. La inteligencia emocional es fundamental. Hoy día en el sector, en el mercado laboral, sí necesitamos excelentes técnicos que sepan hacer las cosas, pero también necesitamos individuos que quieran hacer las cosas. Y esa parte es fundamental. Y el que quieran hacer las cosas tiene que ver desde cómo interactuar con el equipo, cómo interactuar con tus compañeros, cómo atender a este tema de la resistencia a la frustración. Muy pocos individuos somos resistentes a la frustración y la inteligencia emocional es fundamental. El trabajar las habilidades blandas es básico en un enfoque ágil y yo creo que en la medida en que vayamos desarrollando la inteligencia emocional, vamos fortaleciendo y vamos dando pasos hacia ello. No, y además, dicho sea de paso, el reto también es trabajar en equipo, maestro, porque es complicado. Siendo esta emocionalidad o teniendo en cuenta el control de la frustración, pues evidentemente es un reto. Sí, desde luego. El trabajar en equipo, yo creo que ya no es una necesidad en México, es una obligación. El que trabajemos en equipo en México, ejemplo, en 1975, Japón logró salir del problema económico en el que se encontraba al término de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la visión de equipo, gracias a la visión del sentido común de que la sociedad éramos todos y que mientras uno no formara parte de la sociedad, no se iba a resolver el problema. Entonces eso fue lo que los llevó a catapultarse y convertirse en la potencia que son. Sin duda. Entonces mejor el trabajo ejemplo en no equipo. Hay. Definitivamente, se necesitaba Así equipo. es. Tatis Huerta comenta, excelente herramienta para trabajar en el aula. Conectando pasos, muchas gracias, es una gran exposición. Considero que estas metodologías deben ser integradas también en el desarrollo de proyectos como estrategia de aprendizaje, ya lo comentabas también. Así es, el desarrollo de estrategias de aprendizaje es fundamental y yo creo que estoy cierto que en la medida que vayamos incorporando estas herramientas, que vayamos considerando, por ejemplo, design thinking para el diseño de programas de estudio, estaremos dando muchos pasos en de verdad escuchar qué es lo que quiere el estudiante, qué es lo que quiere el estudiante como persona, qué es lo que quiere el estudiante como individuo. Y entonces estaremos diseñando planes, programas y estrategias de intervención en el aula que vayan de la mano y que estén alineadas y que sean congruentes a las realidades de muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Estaba leyendo un dato del 2019, del tercer trimestre del 2019, del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Refería que de 100 casas, el 50% de ellas contaban una conexión a Internet fija y 75 de ellas a través de un dispositivo móvil. Y por eso eran los problemas, por eso en marzo del 2021
¿Qué fue lo que pasó? Las condiciones de conectividad en nuestro país, pues eran un problema, pero también eran los dispositivos. Vaya, es que casas donde había cuatro estudiantes y solamente había un dispositivo, pues había que estarse alternando las horas, los momentos y los tiempos para poder entrar a la clase, ver que me había dejado la maestra y pues ahora va el hermanito, ahora va la hermanita, así sucesivamente. Entonces tenemos todo un reto, pero yo creo que más que reto, hay que empezar a poner soluciones, ¿no? Más que preocuparnos, a ocuparnos. Ocuparnos. Isabel Pech, ¿en qué tiempo de educación, en este tiempo de educación a distancia, qué pros y contras podemos encontrar en esta aplicación e implementación del enfoque ágil? Pros y No le contras. veo contras. Pero muchas gracias por la pregunta. No le veo contras, le veo muchos pros. Le veo muchos pros porque al final de cuentas los equipos se autogestionan y sí se necesita la parte fundamental y la parte inicial de gestión del docente, ¿no? El definir las características y los requisitos de los productos, las características evidentemente, pero yo le veo más pros que contras porque estamos desarrollando competencias en nuestros estudiantes, estamos buscando que se adapten y que se autogestionen y que generen los resultados y que generen conocimiento. Entonces yo le veo más pros que contras. Insisto, esto de la tecnología no es fundamental y determinante. Sí hay muchas herramientas que nos ayudan a gestionar la pila de producto, la pila del sprint, para estar más gestionados, para estar más organizados. Pero uno de los principios del enfoque ágil lo dice, la mejor comunicación es la que hago cara a cara. Vaya, vaya Y que sí. entonces una llamada está disponible para todos, ¿no? Disponible para todos y centrándonos en las y los estudiantes y bueno, poniendo en perspectiva este fin meta que conlleva pues el modelo ágil y que pues tan profesionalmente y tan cercanamente pudiste en este webinar, producción de la Coordinación General de Aprende MX, pudiste exponer y compartir con quienes nos están pues acompañando esta tarde, maestro. Pues muchas gracias, gracias Jesús, a todo el equipo de Conecta Empleo por la colaboración para hacer posible esta presentación. Y pues ya nos vamos, pero ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el comentario final? ¿Cuál es el comentario de cierre, Jesús? Muchas gracias, Prieta. Pues bueno, el comentario de cierre primero es agradecer a Conecta Empleo, Fundación Telefónica, Fundación Conectando Pasos por la amable invitación, evidentemente a la Dirección General de Televisión Educativa y a la producción que me hizo por de recibirme, de acompañarme. Y yo creo que el punto es empezar ya. ¿Cuál es el mejor momento para empezar a utilizar el enfoque Lean en educación? El momento es ya. Ayer ya no fue. No puedo esperar a ser un experto, no puedo esperar a tener mil de certificaciones. Empecemos ya. En la medida que vayamos empezando, iremos perfeccionando el desarrollo y el manejo de la herramienta. En la forma en que vaya empezando, me iré desarrollando competencias, iré desarrollando habilidades e iré mejorando la gestión de mis proyectos. Siempre, yo creo, siempre que pongamos al cliente al centro, siempre que pongamos al estudiante al centro de todas nuestras actividades, utilizando el design thinking, utilizando Lean Startup, utilizando el enfoque ágil, al invertir siempre, siempre que el estudiante esté al centro, estaremos generando excelentes resultados. Y pues un agradecimiento a todos quienes nos hicieron favor de conectarse. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Julieta. Al contrario, muchas gracias, maestro Jesús Carlos Rivera, por esta interesante presentación. Sin duda, pues nos has dejado ya la expectativa y las ganas de poder implementarlo y poder hacer el enfoque poniendo a las y los estudiantes al centro. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Y bueno, gracias a todas y todos los que Muchas gracias. participaron con sus preguntas y comentarios en esta producción de la Coordinación General de Aprende MX. Los invitamos a visitar nuestros portales en la web www.gob.mx/aprendemx y aprende.gov.mx. Por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar pendientes de nuestras próximas transmisiones. También a todas y todos nuestros docentes de telesecundaria, queremos compartirles que a través de nuestra página pues ya pueden ver el material en streaming, así como la transmisión
de secundaria y bachillerato. Muchas gracias por su compañía. Pásenla muy bien. Hasta pronto.